Es la base de la ventaja. Para todos con Rafael Nieves. Hola, ¿cómo estás, Hugo? Bienvenidos a Gerencia para Todos. Hoy vamos a tener un programa muy especial. Está con nosotros Roy Machado, Corro Luego Pienso. Vamos a tener a varios invitados, entre otros al señor Hugo Díaz de Arts Publicidad. En breves minutos haremos conexión con él. Por cierto, Arts Publicidad está cumpliendo este año 78 años haciendo la mejor publicidad en Venezuela. Como siempre decimos, buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la teleaudiencia global. Gracias a la señal de tnradio.com. Podemos decir buenos días, buenas tardes y buenas noches al equipo de telecomunicaciones que encabeza el señor Rafael Casella en la dirección de cámaras del estudio número 1 de TNO Radio. Las 8 cámaras, el señor Jesús Martínez, el señor Wildry. Bienvenido, Roy. Gracias, ¿cómo estás, Rafael? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy arrancamos con mucha energía positiva. Así es. Lleno de mucha emoción y preparándonos para tener una tarde diferente. Vamos a tener aquí a la gente de Art Publicidad y a los amigos de Tweak Digital, una empresa venezolana con un emprendimiento bien interesante que nos acompañarán en la tarde de hoy y nos mostrarán que sí se puede. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo, liderazgo tecnológico. Estamos haciendo conexión remota con el señor Hugo Díaz, directivo de Arts Publicidad, que por cierto está cumpliendo 78 años de actividades en Venezuela, y vamos a hacer conexión remota desde su teléfono celular a las oficinas de Arts que están siendo recorridas en este momento. Adelante, Hugo. Rafa, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo reto de ARS en estos 78 años. Hoy ARS abrió sus puertas para un evento importantísimo que creamos para los jóvenes talentos. Se llama Young Talents.
por favor. Y bueno, hemos abierto nuestras puertas para que vean en una sala ahorita, en este momento, hay una ponencia de un gran partnership del grupo EDB, que se llama Juan Izaza, que está hablando un poco del marketing y la forma del marketing de la guerra a la conquista. Y bueno, vemos aquí muchas personas que se suscribieron a nuestro evento a través de nuestra página web y que de alguna manera vienen a pasar una tarde diferente. Aquí están las personas compartiendo un momento de refrigerio, patrocinados lógicamente por nuestros clientes. Tenemos atrás... Adelante, Hugo, adelante. Ajá, y bueno, entonces, y hemos creado unos lugares específicos para poder tener a todas estas personas invitadas hoy acá, donde bueno, inclusive aquí tenemos una escuela de DJ que nos va a dar una charla el día de hoy, donde de alguna u otra manera está mostrando sus productos a través de todas las redes, otras personas aliadas de otras emisoras, y bueno, al final aquí lo que estamos es buscando talento, buscando personas, buscando conectar más que todo Arts con la gente que a veces cree que cuando pasa por Arts y ve ese gran edificio y dicen, bueno, ¿cómo hago yo para ir allá? Esto es un poco lo que nosotros hacemos acá y que le damos también la oportunidad a muchas personas de que participen, ¿no? Mira, Hugo, nos encanta ver una empresa totalmente venezolana que está a nivel de cualquier empresa internacional en materia de innovación. Sí, correcto. Y nos complace que sea una agencia publicitaria venezolana con una vigencia desde que comenzó sus actividades hace 78 años y dentro de sus filas, sobre todo en su fundación, intervinieron hombres como Arturo Uslar Pietri, entre otros, ¿no? Por supuesto, el señor Frías, y se mantienen vigentes. Ahí estoy viendo, por cierto, las mesas de ping-pong y de billar. Y están desocupadas, claro. Pulo, o sea, pues, mira... Está todo el mundo en la charla, que es importante. Pensábamos que íbamos a tener más gente jugando pool, pero mira, estamos sentaditos aquí en esta maravillosa streaming que tenemos con nuestra red aliada y socios estratégicos de DDB. Sí, surgió un poco, perdón, Rafa, y un poco entendiendo un poco lo que está pasando hoy en Arts en estos 78 años, es que nosotros hemos tenido que pasar por un proceso de reinvención enorme, porque hacer las mismas cosas durante 78 años es un gran reto, ¿no? Efectivamente. Y una vez más, tú... Y una de las cosas que más nos gusta a nosotros, sobre todo estos retos, es que, y un poco nuestro eslogan es que nosotros nos mantenemos intactos desde 1938. Y cuando hablamos de esto, nosotros también acá hay que entender que en esta agencia trabajaron grandes personalidades de la historia de Venezuela, además. Desde su fundador Carlos Eduardo Frías, que es conocido como el padre de la publicidad, Arturo Larpietri, Cruz Diez. Entonces, la vara de trabajar acá es una vara muy alta. Y creo que, bueno, mira. Mira, por cierto, voy a ir al. Ahí tienes la mesa de barbero. Tengo que irme a afeitar. ¿Tú tienes ahí el barbero? Okay. Nos trajimos a la barbería y nos trajimos a los aceites de cuidado de barba que nos están ayudando Oye, lo necesito. Venías a la entrevista, porque este evento giraba en torno también a toda una entrevista donde había personas que si querían venir, además, a entrevistarse para tener su currículum en Arts. Cuando ellos se inscribían, daban la opción. Y también le dijimos, bueno. Bueno, si te quieres cuidar tu barba y hacer tu corte de cabello antes de entrar a tu entrevista, puedes hacerlo. Porque está como nosotros decimos, y nosotros tenemos un hashtag con esto que dice, se llama cosas que solo pasan en Arts. Mira, tú porque te puedes sentar en la silla de barbería, por favor. Por supuesto, además que esta es mi barbería favorita. Y desde ahí conversar, porque vamos a hacer conexión con el señor Carlos Sicilia. Aló. Aló, ahí está Carlos. Mira, un comentario para Hugo Guzmán. Primero, felicitaciones inmensas por ese gran evento de la casa de la... Bueno, yo diría que Arts es como la maternidad Concepción Palacio de la publicidad en Venezuela. Ahí nació con Carlos Eduardo Frías, el gran genio creador y además para la época, demasiado adelantado a su época. Pero te digo una cosa, tú dijiste ahorita que ese trabajo de acicalamiento facial era antes de la entrevista, pero hay gente workahólica que de repente prefiere hacerlo durante la entrevista para matar a un pájaro de un tiro. Entonces, si los están entrevistando, y de paso los están afectando. Yo los voy a entrevistar aquí y eso lo puedes sugerir en el menú. Pues. Yo optaría por esa opción para ganar tiempo. Mira, por cierto, Hugo, tú no te puedes aprovechar y quitarte la barba. No, estás ahí sentado. Mi barba es parte de mi legado, imagínate. Si yo me quito la barba, entonces ¿de qué va a vivir la gente de Cut Barbería? Mira, Hugo, te voy a pasar mi lista de respuestas cuando me dicen que por qué no me opero la oreja, ¿viste? Para que la uses con la barba. Ah, bueno, sí, me la puedes pasar, Carlos. Perfecto.
Exacto. Mira, por cierto, quiero aprovechar para anunciar que vamos a tener, si Dios quiere, y si Hugo lo quiere, pues, esto es un acto voluntario de todos, la participación en este programa, para que Ars nos acompañe semanalmente, porque vamos a discutir muchos temas sobre la publicidad, el poder de la publicidad, el poder de las comunicaciones y el mercadeo, en lo cual también nos acompañará Carlos Sicilia, pero nos encantaría que Ars participara, porque, bueno, por la fortaleza creativa que tiene. Mira, con muchísimo gusto. La verdad es que cuando me comentaste esto, para nosotros esto es como un gran reto y lo que queremos es, de verdad, mientras, como decía Fernán y como decía Carlos Eduardo, mientras nuestro aporte además sea para generaciones y nuestros conocimientos y el aprendizaje que hemos logrado pueda trascender a otras personas, nosotros con muchísimo gusto vamos a participar con ustedes. Cuenten con nosotros. Mira, vamos a hacer una pausa, Hugo, y ya regresamos. No cortes la conexión, ya regresamos contigo. Vamos a una pausa. Ni lo cierren el evento todavía, ni lo cierre todavía. Claro, ya regresamos. Ya falta regresamos. Falta mucho, hasta las 7. Ok, perfecto. Seguimos en Gerencia para Todos, hoy en una múltiple conversación con Carlos Sicilia y con el señor Hugo Díaz desde las oficinas de Ars, en un evento muy interesante e interactivo que está organizando Ars en sus oficinas con muchísimos invitados y con las últimas tendencias en materia publicitaria. Hugo, ¿nos escuchas? Sí, perfecto. Aquí estoy. Excelente. Hugo, si lo tienes a bien, podemos escuchar parte de la conferencia o también entrevistar a los participantes o conferencistas o directivos de Ars que estén cerca. Bueno, ahorita tengo toda la gente como sentada aquí en la conferencia. La conferencia es una conferencia vía streaming, también un poco utilizando las herramientas de vanguardia en la agencia y demostrando todo lo que es capaz de la agencia de poder establecer una conexión de un proyecto presentado desde Chile hoy a Venezuela. Pues acá, entonces, ahí como pueden ver, no se están viendo porque yo no veo, pero sí. Podrían ver, ahí están viendo un poco todo el tema de cómo está la conferencia y dónde está el streaming ahí en la cajita donde está Juan Luis Sasa, que es nuestro director de planificación estratégica del grupo de DB Worldwide. Y de alguna manera ahí, como te digo, yo tengo ahí en esa sala donde está prácticamente el artífice de todo esto, que se llama Carolina Vila, que es nuestra vicepresidenta de planning. Tenemos a todo el equipo creativo sentado acá, clientes inclusive, aquí está nuestro cliente
viendo nuestra charla, porque bueno, también ellos son parte de este proyecto, porque sin ellos no hubiésemos podido lograr esto, ¿no? Mira, en lo que puedas, nos encantaría conocer la opinión de alguno de ellos. Mientras tanto, vamos a escuchar a Carlos Sicilia, los comentarios que tengas que hacer, Carlos, sobre lo que está realizando ARS en sus oficinas en este momento. Mira, no, básicamente, de verdad que ARS es una cosa impresionante como institución, y sobre todo que han hecho algo que no es usual en América Latina, que es la continuidad generacional. En algunos casos, ahí eso ha ocurrido en algunas empresas, pero no todas. Y generalmente pasa mucho también que nosotros no le damos continuidad a las labores de los pioneros. Te pongo un ejemplo, por lo menos en periodismo. Existía la figura de Carem, Carlos Eduardo Misle, el gran cronista de la ciudad, Omar Lares, Abelardo Raidi con la pantalla de los jueves. Entonces, ¿qué pasa? Que esas columnas que se construyeron durante 50 años de periodismo, resulta que después no son sustituidas por nadie. Ni ellos prepararon reemplazo, ni hubo un reemplazo, ni una preocupación por parte de los medios de hacerlo. Entonces me parece increíble cómo ARS se ha mantenido generacionalmente, ha estado, si mal no recuerdo, después de Fernán Frías, hijo de Carlos Eduardo, después estuvo la hija de Fernán también, no sé si es la quien está todavía, Mari, encargada de la agencia, pero me parece que esas tres generaciones seguidas, en lo que vendría siendo un negocito familiar, pero de la envergadura de ARS, es algo que es digno de resaltar en el panorama publicitario venezolano. Mira, el otro tema, Carlos y Hugo, es el tema de la creatividad, es decir, que puede ser algo subjetivo, que en el caso de la publicidad se materializa luego en las ventas, en la penetración de las marcas, y que efectivamente los clientes, los anunciantes, puedan percibir un retorno y los consumidores estar informados sobre los productos debidamente para tomar mejores decisiones. Esa es la visión que, por lo menos en este programa, tenemos de la publicidad, pero también hay un tema artístico, de creatividad y de, vamos a llamarlo así, de sorprender a los públicos, a los consumidores, sobre todo en este momento que hay tanta información y que un mensaje publicitario debe competir con tantos mensajes que reciben los públicos objetivos. Es un reto realmente para una agencia de publicidad lograr que una pieza publicitaria llame la atención y los consumidores vayan por el camino de obtener una información útil para tomar una decisión de compra. Hugo, tu opinión. Hay una cosa que a mí me gusta mucho de esta agencia, y bueno, de repente yo que apenas tengo 10 años en esta agencia, que me han enseñado mucho, sobre todo Mariana, que es la que hoy lideriza toda la agencia, y bueno, yo tuve también la oportunidad de trabajar con Fernán cuando estaba activo, aunque Fernán nos acompaña todos los días en la agencia, Mariana es la presidenta ejecutiva de la agencia, pero hay una cosa que me gusta muchísimo de esta agencia, que esta agencia fácilmente se puede llamar, en vez de ARS, debería llamar Frías. O sea, si hubiese llamado Frías sin ningún problema. Y la verdad es que siempre el prototipo excelso de Carlos Eduardo lo que decía es que para él ARS significaba dos cosas importantísimas, que además están intrínsecas en la creatividad, que es arte y técnica. Y eso es lo que significa ARS, viene del latín, arte y técnica. O sea, el valor artístico que tiene cada una de las piezas, que desarrollamos en cada una de las piezas, es increíble. Y la técnica no la dejamos nunca a un lado. Yo les quería mostrar un poquitico mi oficina para que vieran cómo yo continúo inclusive con el legado de estas antiguas generaciones, que los cuadros de mi oficina son productos y campañas publicitarias. Oye, esa me gusta mucho, esa de All Par me gusta. A mí también. Oye, pero qué clásico, esa tapita es clásica, Viaza, vale, qué bárbara, ese aviso es una joya, chamo. Mira, Viaza. Y aquí estamos, y aquí termina mi... Y bueno, cuando hoy te comentaba que uno de nuestros, vamos a llamar, nuestras promesas básicas es que nos mantenemos intactos desde 1938, una de las cosas que a mí más me gusta era una campaña como cuando yo era chiquitico y mi papá inclusive tenía la cuenta acá, que ARS se conocía con su eslogan de "Permítanos pensar por usted", ¿no? Entonces, y este es un poco el lugarcito donde a mí me toca llevar unas funciones específicas de esta gran agencia, porque bueno, la verdad que esto es un gran equipo, hoy yo represento en esta voz a 120 profesionales, pero bueno, este es mi lugar donde yo siempre trato también de tener esa cultura arsiana, que es lo que también nos diferencia y nos categoriza, sobre todo de otras agencias, porque a mí me preguntan, ¿qué agencia es mejor? Cualquier agencia es muy buena, todas las agencias son buenas, ahora, la que a mí me gusta es esta.
Mira, Hugo, perdón que te interrumpa. Tú sabes que, por cierto, hace unos 10 años, cuando falleció mi papá, me pidieron ayuda para una tesis de publicidad. Había una parte relacionada con el humor y por eso me habían contactado. Pero debido a la enfermedad de mi papá, precisamente, no pude terminar de concretar el contacto con ustedes. Pero eran unas muchachas y un muchacho de Táchira. Y ellos tenían conocimiento y tenían unos retazos y unas fotos un poco borrosas de unos anuarios que se sacaban en Ars, y yo quedé picadísimo. Menos mal que se presenta esta circunstancia hoy, además sorprendente, de por sorpresa, como pasa todo aquí para mí en Gerencia para Todos por culpa de Rafael, que es que en el anuario de Ars, Carlos Eduardo se tomaba una fotografía en su oficina con su equipo de ejecutivos. Claro, eso pertenece a una época más conservadora, en la cual siempre, digamos, los bancos eran de cemento y de mármol y las agencias no cambiaban de cada 15 días como hoy en día los tabiques. Pero es una maravilla lo que yo vi, y quería ver si se podía tener acceso, no sé si tú lo tienes, para ver, porque era, no sé si eran 20 años seguidos de fotos, o por lo menos 15, en los cuales cada año Carlos Eduardo se tomaba una foto en su oficina de pie con su equipo alrededor, todos enflusados, e incluso me contaron ellos, que le contaron a ellos, que había un soporte que hicieron encima de la pared donde iba la cámara, y había en la alfombra de la oficina de Carlos Eduardo unas marcas de dónde iban los ejecutivos. Entonces, me gustaría saber si hay acceso a esa información, solo por curiosidad personal. Mira, Mariana continuaba la tradición, o sea, de hecho, y Fernán también. Nosotros cada año, cada cierre de junta, nos tomamos una foto en el equipo. ¡Qué bárbaro! No me digas eso, qué maravilla. La continuamos, ¿verdad? Sí, y todos parados de la misma manera, y todos, inclusive, hay una cosa importantísima que se ha variado, más allá que nuestra creatividad se parece, que continúa intacta, son los dress code, que bueno, son un poco más relajados, ¿no? Ajá. Pero bueno, sí, todavía continuamos con ese legado. De hecho todos los años, qué bueno, es necesario, qué bueno, es una obligación tomarse la foto en la última junta. Y la verdad es que, si nos ponemos a ver la cantidad de fotos que hay, estaba tratando de buscarla acá, pero la verdad es que no llego a la foto, pero es increíble. O sea, bueno, pero óyeme, Hugo, la semana que viene las puedes mostrar. O sea, que la semana que viene puedes estrenar tu nueva sección fija, a la que te acaba de atrapar y comprometer Rafael Nieves con esa, precisamente con esa foto. Claro. Porque también, Carlos, además de la foto, Carlos y Rafa y Roy, hay una cosa importantísima que a mí me gustaba mucho, que es una tradición también que nosotros tenemos, que es que Carlos Eduardo, todos los primeros de diciembre, cada año, que además ahora cae con el cumpleaños de Mariana, ¿no?, le ponía los pines de bienvenida a todos los nuevos arcianos, y eso es una, y también eso es una de las cosas que se mantienen. Y llegué a la foto, menos mal. Mira, vamos a hacer una pausa. Ah, mira, ahí está la foto. No, déjalo como en las telenovelas, como un sábado sensacional. Regreso comerciales, chao. Ya regresamos. Escóndela. CEO del espacio publicitario. Yacht Center, con más de 30 años en la Marina Deportiva de Venezuela, ofrece todo tipo de servicio con personal especializado entrenado por las marcas que representamos, Hatteras, Meridian, Cabo, Easy Prestige, con los mejores productos para el mantenimiento de su embarcación. En Yacht Center estamos en capacidad de ofrecer asesoría en la compra de su barco nuevo o usado. Contáctenos a través de yachtcenter.com.be o por el 0212-263-0811. Yacht Center los invita a conocer y disfrutar el mundo de las embarcaciones. Despierta el mundo en sensaciones del cacao, sensual al gusto, tacto y olfato. La Fundación Nuestra Tierra invita a la Cuarta Expoferia Internacional del Chocolate 2016, Poliedro de Caracas, del 29 de septiembre al 2 de octubre. No te puedes perder en el parque inflable más grande de Venezuela, Mundo Aventura, con más de 5.000 metros cuadrados de diversión para toda la familia. En estas vacaciones, en el estacionamiento del CCCT. Entradas por mitiquera.com. Solo Inver Show lo hace posible. Este 3 y 4 de septiembre, participa en la cuarta carrera caminata y jornada familiar A Tu Salud Nestlé 150 años, 5 kilómetros de caminata familiar y 10 de carrera. Además, yoga, bailoterapia, ejercicios funcionales, zumba, servicios médicos y charlas de salud en la Plaza Alfredo Sadel de las Mercedes, todo sin costo alguno. Inscripción para la carrera caminata en recordsport.com.be, tiendas ProPlayer y Tecniciencia Libros de los principales centros comerciales de Caracas. Más información en carreratusalud.com y nestlecontigo.com.be. A beneficio de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero,
Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La Venezolana de Seguros y Vida. Te aseguramos cosas buenas. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Seguimos en Gerencia para Todos, haciendo conexión remota con el señor Carlos Sicilia, con el señor Hugo Díaz. Y con Hugo Díaz, que vamos a hacer reconexión muy pronto con Ars. Y por supuesto aquí también se encuentra con nosotros en el estudio Roy Machado. Corro luego, pienso. Roy, tus reflexiones sobre lo que hemos visto hoy. Mira, vale, quería aprovechar para saludar a Hugo y felicitarlo. Tuve la oportunidad de estar en Ars Publicidad en el 2009 con un proyecto de una revista que en ese entonces manejaba, que era Cuello Blanco. Y por otro lado, bueno, aprovechar, no sé si Hugo nos puede decir hasta cuándo va a ser el evento, qué otro tipo de charlas van a tener allí. Y bueno, y los seguidores, ¿dónde los pueden encontrar en las redes sociales para que Hugo nos las dé, por favor? Mientras llega Hugo, yo te puedo dar la... Mira, las redes sociales de Ars Publicidad son @SiciliaStandUp, tanto en Instagram como en Twitter. Si quieren cualquier cosa de Ars Publicidad, busquen @SiciliaStandUp. Esa es la, es una cuestión, una manera de ellos de ser diferentes y originales, pues que sus redes sociales no tienen la palabra Ars incluida, pero ellos son así, súper creativos. Así es, así y a mí es, no Carlos. Me ha cruzado, a mí no me preocupa. Mira, Carlos, nos estamos organizando para un evento, hay que ir anunciando a todos nuestros seguidores para el próximo mes de diciembre, ¿no? Donde vamos a trabajar en conjunto. Correcto, exactamente. Entonces vamos a tener que pedirle unos consejos, pero que sean entrada libre a los amigos de Ars, que nos den unos consejos allí en entrada libre. Exactamente, que logran esos llenazos, correctamente. Así es. Seguimos en conexión, en esta oportunidad, vía telefonía celular con el señor Hugo Díaz, directivo de Ars Publicidad. Adelante, Hugo, ¿me escuchas? Perfecto, Rafa, ustedes allá en el estudio. Reiterar la invitación la semana que viene a ti, pues como especialista publicitario de Ars, y a todas las personas de Ars, todos los trabajadores, creativos, todo ese tanque de pensamiento publicitario la semana que viene para continuar las conversaciones. Y entonces, bueno, hacer un aporte porque nos escuchan muchísimos estudiantes de publicidad y mercadeo a nivel mundial que van a estar muy interesados en escuchar. Bueno, y a propósito de eso, que nos están oyendo muchas personas a nivel mundial y viéndonos también gracias a la tecnología, me preocupa y quiero denunciar y quiero mandarle el mensaje al señor Casella, el operador del programa anterior, que no sé quién es, obviamente no fue Jesús, cambió los nombres, el tuyo sale Rafael Nieves con Z y el mío dice que Sicilia. Oye, gracias. Gracias. Entonces, por esa corrección. Esa es la gente del programa anterior saboteando. Yo voy a averiguar quién es y le voy a mandar una foto de Pepeto López. Sí, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Seguimos en Gerencia para Todos. Seguimos. Sí, aquí estamos en Gerencia para Todos. Carlos, ¿estás con nosotros? Señor Carlos Sicilia, ¿está con nosotros? Sí, aquí estoy. Ah, muy bien, Carlos. Cuéntame. Mira, Carlos, hoy comenzamos a tocar este tema de la publicidad y del mercadeo, porque este es un programa que promociona los valores de la libre empresa y uno de los símbolos de la libre empresa es la publicidad, el mercadeo. Es correcto. Y el sentido que este programa tiene en cuanto a la publicidad es el de que la publicidad se haga posible que el consumidor tenga la mejor información posible para tomar una mejor decisión y decir, bueno, voy a adquirir este producto o no lo voy a adquirir, o prefiero este o aquel. El eslogan de Fox News, nosotros reportamos, ustedes deciden. Exacto. Entonces, sí quisiéramos hacer análisis publicitario. Vamos a colocar la semana que viene algunas piezas publicitarias clásicas para de entrada no meternos con la publicidad que está actualmente corriendo, para que ejerza su
buena influencia en los consumidores, pero sí sobre piezas clásicas o piezas anteriores publicitarias que marcaron en algunos momentos hitos de la publicidad y el mercadeo. Y vamos a por supuesto a requerir tu opinión. Tú, de hecho, vamos a colocar en algunos casos algunas piezas publicitarias en las que tú interviniste y vamos a someterlas a juicio. Oye, o sea que, pero mira, espero... ahorita, antes de que se me olvide, Rafael, disculpa que te interrumpa. Sí. Además que me de verdad que no quiero, voy a hacer el comentario lo más breve posible porque Roy... no lo hemos dejado hablar prácticamente nada. Entre Hugo y tú y yo lo callapeamos hoy y está muy paciente, me parece un lama tibetano esperando su turno al bate. Él dirá, ¿podré hablar algún día? No, vale, pero aquí? ¿Cómo no, Roy? Y Roy piensa, estoy perdido porque el programa de él se llamaba Cállate, Sicilia, no tengo chance. No, es que estamos esperando un invitado de Roy, pero ya viene. Escucha, pero escúchame esto que me hiciste recordar rápidamente dos cosas históricas de la publicidad. El eslogan más antipático de la historia, ¿sabes cuál es? El de la Rolls Royce en Inglaterra. ¿Tú conoces ese eslogan? No tengo idea, oye, que no. Mira, él se considera el eslogan más antipático de la historia. Dice así: Rolls Royce, si usted tiene que preguntar cuánto cuesta, entonces no puede comprarlo. Mira, y hay algo, y hay un eslogan que yo, tú que estudias mucho la lingüística y la corrección en el uso del lenguaje, que recuerdo. Avena Quaker, uno de los alimentos más perfectos de la naturaleza. De la naturaleza, correcto. Más perfectos, no entiendo. No, más perfectos porque en el sentido más completo, más integrales, más alimenticios, más nutritivos, con más protección de vitaminas, o sea... Pero excelente. Más perfecto, ahí vamos a estudiar esa... No, lo que pasa es que era una ironía, porque ¿qué pasa? Es como cuando Jugo Frica te alega que los pajaritos se prefieren picotear un cartoncito de jugo y no una fruta natural. Ah, es como una alegoría, ¿no? Una concesión. Es como decir, oye, se supone que la perfección de la naturaleza está en la propia naturaleza, no puede estar en un frasco de avena Quaker. Pero era como una manera de decir, nosotros podemos ser mejores que la avena Quaker. Pero mira, rapidito, te cuento algo de la publicidad europea. Hubo un eslogan que sacaron en España, hay un concurso de avisos de prensa, y premiaron un eslogan. Todos los años se premiaba un eslogan diferente. Bueno, resulta que este eslogan español fue tan bueno que después de que lo premiaron a ellos durante 17 años, declararon desierto el concurso y seguía ganando, y durante 17 años repitió el triunfo ese eslogan español. Se refería a la escasez de agua en España. Hubo un problema donde había muchos casos de sequía, no habían organizado bien la construcción de represas para organizar el suministro de agua, etcétera. Y el eslogan, que es una maravilla de maravillas, no sé qué agencia lo creó, decía lo siguiente, y te repito que es el eslogan más premiado de la historia en habla hispana. Decía, ahorra agua, aunque tú puedas pagarla, España no puede. Excelente. ¿Viste qué maravilla? Y esa capacidad de síntesis del publicitario que creó eso es genial. Ahora sí le toca a Roy. ¡Cállate, Roy, Sicilia! Roy. ¡Cállate, Sicilia! Mira, tenemos al aire al amigo Franklin Baque de Tweak Digital, Carlos, y bueno, y a toda la gente que nos escucha en este momento. Son un emprendimiento bien interesante en el área también de mercadeo y redes sociales, pero vamos a dejar que sea el mismo Franklin quien nos exponga lo que hacen y a qué tipo de target están llegando. Adelante, Franklin, háblanos de ese emprendimiento. Franklin, deletréalo de nuevo, por favor. Yo soy fanático de repetir despacito las cosas porque uno va en la radio, uno oye las cosas y lo dicen muy rápido. ¿Cómo es el nombre exactamente para quien quiera investigar o visitarlos en internet? Sí, buenas, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, chévere. Franklin, bienvenido. Hola, bueno, ante todo un placer enorme estar con ustedes. Muchísimas gracias a ambos, al equipo. Todos los jueves los escuchamos por acá. De verdad que es tremendo programa, nos gusta muchísimo. Bueno, mi nombre es Franklin Baque. Es Baque, B-A-Q-U-E. Sin R al final, no lleva R al final. Sí, es un apellido que proviene de Ecuador, de hecho. Pero lleva R al final, porque aquí hay una R, en pantalla vemos una R, dice Baker, con R al final. No. Sin la R, ya. No, pero es que eso lo hacemos adrede aquí, Franklin y Carlos. Eso lo hacemos adrede. Es para ver qué tan pendiente está la audiencia de los caracteres que genera Jesús. Es BAQ, perfecto.
Y en la dirección de nuevo, el nombre de la empresa, por favor. El nombre de la empresa es Tweak Digital. En las redes nos pueden conseguir como Tweak Digital Web. De hecho, aquí lo pueden leer bien y se ve. Excelente. ¿Se ve? Esa es la solución. Oye. Oye, este amigo debería estar en Ars. Vamos a tener cuidado que Ars te robe para allá para ti. Quédate con eso ahí. Que audio solamente, atención, TWIT es el tweet escrito en inglés, pero de una forma diferente, porque en realidad tweet en inglés es con doble E, pero está bien, tweet, TWIT digital, porque es más corto, excelente. Sí, exactamente. De hecho, la empresa nació inicialmente como una solución para las pymes en la parte de redes sociales. Por eso es que el tema del tweet lo quisimos ligar un poco a lo que es Twitter, que en aquel momento tuvo mucho auge. Y bueno, obviamente la palabra digital engloba muchas cosas, el marketing digital, publicidad digital, mercadeo digital, y obviamente las dos palabras son como especie de palabras claves que manejamos en internet para posicionarnos en esa área, pues. Excelente. Mira, quisiera que nos comentaras cuáles son las fortalezas de tu empresa. ¿En qué áreas son competitivos y por qué deberíamos llamarlos a ustedes para que nos asesoren, las personas que y sobre todo los emprendedores que nos están viendo, por qué deberían hacer contacto con ustedes y cómo podemos aprovechar las fortalezas que tu empresa tiene? Acuérdate de dejarle 2 minutos a Roy Machado, que hoy no ha hablado, ¿ok? Bueno, en Tweak Digital la parte que más manejamos actualmente es el diseño y desarrollo de páginas web. Nosotros hemos comenzado desde abajo, o sea, nosotros somos un equipo joven, somos chamos, de hecho somos emprendedores muy jóvenes y hemos tenido que aprender, como quien dice, en la calle, o sea, luchando y trabajando. Esto nos ha dado bastante experiencia. De hecho, tenemos clientes fuera del país, tenemos unas marcas importantes que estamos manejando y básicamente nos han contactado es por el posicionamiento web que tenemos de nuestra página web en Google. O sea, hemos posicionado muy bien a través de palabras clave y esto es lo que ofrecemos a los clientes. Pues más allá de crearle una página web bonita, que sea llamativa, lo que hacemos es posicionarlo, o sea, incrustar esas palabras claves y esas cosas que lo ayudan a posicionar en internet y que no se queden solamente con un sitio web que esté guardado en la cartera, sino que se vea, que se exponga, que es más allá que solamente ser un simple diseñador web. Qué bueno, Franklin. Bueno, nos gusta saber que hay emprendedores venezolanos que siguen apostando a sus proyectos, sus ideas. Yo no sé si Carlos, ¿quieres preguntarle algo al amigo Franklin? Aprovechar ahorita que lo tenemos allí. Bueno, mira, básicamente a mí hay una ayuda psicológica que me dejó un amigo hace muchos años que decía que para saber cuánta energía emocional uno debe invertir o desperdiciar en un determinado problema emocional, hay una pregunta filtro que es una maravilla y se las dejo de regalo hoy, que es que te hagas la pregunta con total honestidad viéndote en el espejo de qué voy a pensar de este problema en mi trabajo, con mi familia, en la calle, etcétera, dentro de 5 años. Si tú con honestidad sabes que dentro de 5 años ni te vas a acordar de eso, entonces no vale la pena. Si tú aplicas ese mismo filtro con la tecnología, porque hace 5 años Instagram no existía, o no tenía, o bueno, no sé si ya existía, pero no tenía la fuerza que tiene hoy en día. Entonces mi pregunta siempre es, ¿cuál será la aplicación dentro de 5 años? ¿Cuál será la aplicación reina, su majestad, dentro de 5 años? Y le pregunto por su estimación o su pronóstico a todos los que están metidos en el medio digital. Y te hago la pregunta a ti, Franklin, ¿quién crees tú que sea la aplicación digital online reina dentro de 5 años? ¿Una aplicación ya existente o algo que está por inventarse o por salir al mercado, en tu opinión? Bueno, básicamente en mi opinión, yo veo que Google y Facebook son los que están dominando el mercado. De hecho, Facebook está comiéndose a las startups nuevas. Ya se comió a WhatsApp, se compró a Instagram, ahora está... No, es verdad que Instagram es de Facebook, tienes razón, se me había olvidado eso, chico, qué bárbaro. Sí, eso lo compró hace un par de años y de hecho ahorita está, digamos, o sea, clonando, tratando de adaptar las nuevas tendencias que está manejando Snapchat, que está teniendo un potencial enorme. Y entonces eso, pues Facebook está apostando a eso, está apostando a la realidad virtual y yo considero que entre Facebook y Google son los que van a estar dentro de 5 años. De hecho,
Ahorita que mencionas el tema de los 5 años, que es un cambio, en 5 años hemos visto un cambio muy drástico en internet, y es que hace 5 años nosotros no teníamos Twitch digital. O sea, nosotros tenemos como empresa 4 años aproximadamente. Y yo hace 5 años estaba saliendo de la universidad y estaba precisamente buscando empleo en Ars. Ahorita que está estupendo la... No, pero si tú sigues creciendo, de repente... Si sigues creciendo, te pueden pasar dos cosas, Franklin. O que te compre Google, Ars, Google o Facebook, que te compren, o tú comprarlos a ellos. Cuidado. Así que, qué bueno. Puede ser. Esas son las metas. Sí. Mira, Franklin, vamos a ir ahorita con el reporte del tránsito. Por favor, déjanos tus redes sociales y vamos inmediatamente al reporte del tránsito. Así es, bueno, y nos toca despedir. Oye, ¿verdad que el señor? Sí, vamos a despedirnos, pues si no, el señor Méndez seguramente va a ocupar los Henry Méndez que Martínez. Queda. Un saludo al señor Méndez, Mr. Traffic. Me comprendes, Méndez. Hasta mañana, si Dios quiere. Yo me despido. Saludos, Frank. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias.